back to the track now, ladies and gentlemen, and our next event is the women's 100-meter hurdles final. Regresamos a la pista, próxima final de 100 metros de vallas, damas. So, lane 2 through 9 in use in its women's 100-meter hurdles final. In lane number 2, representing the United States of America. En el carril número 2, representando a Estados Unidos. Chanel, Ristit. In lane 3, representing Venezuela. En el carril número 3, vistiendo los colores de Venezuela. Enesis Romero. In lane 4, representing Costa Rica. Carril número 4, representando a Costa Rica, Andrea Carolina Vargas. In lane 5, representing the United States of America. En carril número 5, representando a Estados Unidos, Sharika, Nelvis. In lane 6, representing Jamaica. Carril número 6, representando a Jamaica, Yannick Thompson. In lane 7, representing the Bahamas. En el carril número 7, representando a Bahamas, Pedria Seymour. In lane 8, representing Haiti. En el carril número 8, representando a Haití, Vanessa Clairvaux. And in lane 9, representing Jamaica. Y en el carril número 9, representando a Jamaica, Megan Simmons. Pan American Games final in the women's 100 meter hurdles. Final. 100 metros con vallas, damas. Sobre el disparo final, 100 metros con vallas, de ustedes, Nelvis, arranca muy bien, Ana, Andrea Carolina Vargas, Vargas de Costa Rica, las dos estadounidenses, de ustedes, Nelvis, Andrea Carolina Vargas, tiene oro para Costa Rica, Andrea Carolina Vargas, el récord de 2.83, ha hecho historia esta chica y solo en el ahí está la primera medalla de historia para el atletismo de Costa Rica, la primera mujer que logra una medalla en los Juegos Panamericanos, y esta es de oro, un día después de mejorar el récord de la Nación de Costa Rica. 75. Ella se va a subir a lo más alto del podio. Pura vida, Andrea Carolina Vargas. Oro para Costa Rica, plata para Estados Unidos. Bronce para Jamaica. Resultado final de esa pantalla. What an absolutely sensational women's 100-meter hurdle final we have just witnessed. Crossing the line in first place to take gold for Costa Rica, Andrea Carolina Vargas, in a time of 12.82 seconds. In second place, taking Pan Am Games silver, Chanel Brissett of the United States of America, 12.99. And rounding out the podium with a third place finish in a time of 13.11, Megan Simmons of Jamaica. Running in lane 9, the action in the medal stages spread all over the track. And Andrea Carolina Vargas of Costa Rica secured the first ever athletics medal for women for that nation, crossing the line in first place in a time of 12.82. Damas y caballeros, Costa Rica es el país número 12 que sube una medalla acá en el atletismo de los Juegos Panamericanos. Tres medallas para esta nación centroamericana, historia del atletismo. Como ustedes, la repetición de la final de esta carrera histórica para Andrea Carolina Vargas, un año después de coronarse campeona centroamericana y del Caribe para la Colombia, para su otro título más.
descalza a nivel continental delante las atletas de Estados Unidos. Costa Rica tiene el título más americano de ustedes en Ibrenes y Guadalajara 2011 con 200 metros y la medalla de plata del corredor de maratón Robert Lanzoni. Fue uno de los liderantes de 87, una medalla de oro y una de plata, pero la primera mujer también se une a ustedes a Ibrenes, uno de los campeones más americanos en la historia del atletismo de Costa Rica. ¡Pura vida! Ustedes la repetición de esta carrera de la raya cuando regresamos en el salto competitivo, primer intento para la campeona de la emisora de Disney Cinema de Rodríguez de Cuba. Launches the bar, which is at 4.70 meters. 4.70 meters is the height of the pole vault bar. Just two athletes remaining in contention. Ashley Newman of Canada has taken bronze in her best clearance, 4.55 with a clean card all the way up until that point. For Alicia Newman. So she comes away with bronze. Where will the destination of